capítulo 5 versos 1 al 11. Estando Jesús a orillas del lago de Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Estaban vacías dos barcas a la orilla, porque los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Jesús subía a una de las barcas, que era la de Simón Pedro, y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y desde la barca comenzó a enseñar y predicar el Evangelio a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón Pedro: Remamar adentro y echa la red para pescar. Simón Pedro contestó: Maestro, hemos trabajado toda la noche, hemos intentado. Y no hemos pescado nada. Pero ya que tú lo dices, por tu palabra, voy a echar la red. Cuando lo hicieron, recogieron tantos pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro... Se puso de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos sus compañeros estaban asustados, impresionados por el hecho milagroso. También estaban Santiago y Juan, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, desde ahora serán pescadores de hombres. Dejaron la barca. Dejaron las redes y se fueron con él. Palabra del Señor. Ti, Señor Siéntese, por favor. Comentemos un poquito el Evangelio. ¿Qué profesión tenían los discípulos? ¿Qué eran ellos? Pescadores. ¿Te imaginas lo que es para un pescador pasar toda la noche? Dicen que normalmente se pesca en la noche o en la madrugada. Y no haber conseguido nada. ¿Cómo estarían ellos aquel día? ¿Cómo estarían? Seguro, ¿verdad? Cansados, tristes, lavando las redes porque no consiguieron nada. Y había que volver a la casa con las manos vacías. Lo peor que le puede pasar eso es a un pescador. Eran viejos pescadores, sabían qué hacer, pero ahí estaban cuando el maestro llegó a la orilla. Impresionante, era tanto el gentío que Jesús necesita de esa barca vacía, desilusionada, de esas redes que se están lavando porque nada encontraron, para allí subirse y hacer desde la barca de Pedro. El lugar más precioso para anunciar el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buena noticia. ¿Qué se saben más pronto? ¿Las buenas o las malas noticias? Terrible verdad. Cuando alguien no llega pronto, decimos nada de haber pasado, porque si algo hubiera pasado ya hubiéramos sabido. Terrible verdad. Y nos encanta contar las malas noticias. Y nos hemos acostumbrado a las malas noticias. Y nos parece ya normal eso. Pero mira, Él, Señor, Él mismo es la buena noticia. Él es el Evangelio del Padre. Él nos trae esa noticia inmensa del amor de Dios y de su infinita misericordia. Él es el Evangelio del Padre, el rostro del Padre. Y por eso desde la barca le predica a la gente. Que seguro muchos estaban como Pedro, Santiago y Juan, desilusionados, rotos, porque no consiguieron nada, no en la pesca nomás, sino de pronto en la vida. ¿Cuántas veces tú le preguntas a la gente, ¿cómo está? ¿Qué te dice la gente? Más o menos nomás, regular tres cuartos, dice ¿no? Pasando, pasando nomás, ¿no? Y peor si le cuentas, ¿qué le pasa? ¡Uh! ¡Oh! ni sabe, ¿no? Y le cuenta y te cuentan la historia, ¿no? Y el día en que no le pasa nada, aunque sea, se da con un martillo en el dedo del pie para quejarse de algo. Y es así, ¿ve? Y de pronto uno se enseña así a vivir una vida como opaca, como sin brillo, como sin ganas. Pero qué bueno es que alguien venga a animarle la vida. Anunciar el Evangelio es animar a la gente no es desanimarle, no es aplastarle, es volverse buena noticia y eso hace Jesús con la gente. Él es el catequista que educa en la fe y ahí están los discípulos que seguro dejaron de lavar las redes o ya les habían lavado y de pronto cuando despide a la gente ellos ya dijeron bueno si pues han motivados un poquito volvemos a la casa con qué cara pero vamos. Es cuando el Señor, ¿qué les dijo a los discípulos? ¿Qué le dijo? Rema mar adentro, vamos de nuevo, inténtalo otra vez. Terrible lo que le dice Pedro, ¿no? Señor, no hemos pescado nada. No le dijo, pero a lo mejor pensó, tú eres un carpintero que sabes de pesca, no vienes aquí a pescar a esta hora. Se pesca a tal hora y nosotros sabemos. Pero bueno, al final le dice: Pero por tu palabra, porque tú lo pides, por tu palabra, escucha bien eso, y porque tú lo pides, lo intentaremos de nuevo. Y por la palabra de Jesús, porque aceptaron el reto de Él, y en su nombre, ¿qué pasó? Las redes que estaban lavadas y que no habían conseguido nada, ¿qué quedaron? Repletas. Tuvieron que llamarles a otros compañeros y las dos barcas. Imagínate, porque era tanta la pesca. Eso es superar la crisis. Cuando uno es capaz de reemprender el camino, de no quedarse a la orilla. Es que cuando yo era joven era catequista, ahora ya más o menos nomás. O si no, ya no vienes, no es que ya no tengo tiempo. O sea, el ser catequista es para los desocupados para los vagos, no. ahora ya no, ya no ya no, ya encontré otra cosa interesante es entonces cuando Pedro impresionado por esa maravilla de la pesca que te acordarás se volverá a repetir parecidísimo la tarde de la resurrección, te acuerdas cuando Pedro inclusive les dice a los apóstoles yo me voy a pescar Vamos también contigo. Era como volver a lo de antes. Había pasado el desastre de la cruz. Ya algunos habían dicho que le habían visto resucitado. Pero todavía quedaba como el dolor grande. Y para sanar las heridas, el Señor es quien les dice a ellos: ¿Te acuerdas? Esto está en San Juan. Muchachos, han pescado algo. No, lancen la red. Dice que les dijo a la derecha. Y algunos dicen que se pesca por la izquierda. Y ahora no sé, no. Pero ¿te acuerdas que pasó igual? La red inmensamente llena. Hasta nos dan el número de los pescados ¿Te acuerdas cuántos eran? 153. Algunos no saben porque no han leído el Evangelio. ¿verdad? Porque entonces eran 153 las naciones en el mundo, que significaba que en la red de Pedro podían entrar todos. Pero volvamos al texto anterior. Pedro le dice, Señor, apártate de mí. ¿Por qué? ¿Cuál de ustedes es pecado? No diga eso, levante las manos. Las dos. Madrecita, levante, bien. Padrecitos, monseñor, las dos, las dos. Porque el que no se reconoce pecador es un pobre desgraciado. Claro. Tienes que tener conciencia de que eres pecador. Tienes que tener conciencia de que eres pecador. Por eso eres catequista. Y si no tienes conciencia de eso, no puedes ser catequista. Claro, un pecador que quiere arrepentirse. No, no, que sigue nomás ahí. ¿Ve? ¿Eh? Apártate de mí. Qué bueno es que un día uno se dé cuenta de eso. Que no es que es mi derecho. Yo me gané un espacio. Y cuando viene el nuevo párroco, le digo: Yo soy catequista desde hace años, ya viejo catequista. Además, yo soy el coordinador. ¿El coordinador? El coordinador es el párroco. Y si no es el primer catequista, él no sirve para párroco. El párroco es el primer catequista. Tú eres colaborador con él. Y no es que te ganaste un puesto. Esto es un trabajo que tiene que durar. No, no. Cada vez hay que irse eligiendo y dejándose elegir por el Señor. Y entonces es Jesús cuando se reconocen pecadores, es cuando el Señor te llama y te invita a renovar el camino con él. No tengan miedo. Desde ahora serán qué cosa. Seguirán siendo pescadores, pero pescadores. Y de mujeres y de niños y de jóvenes. Chévere, no. Entonces es lindo el canto. Que esa nos equivocamos al inicio cantando en el tono de, pero ustedes lo cogieron porque sabes el canto, ¿no? Lo más lindo es decirle al Señor: me has mirado a los ojos. Mírale los ojos al de al lado. ¿Qué ojos tiene? ¿Ah? Mírame bonito, dile, dile, mírame bonito. No me vas a ojear. Eso. Porque tienes que tener buenos ojos y mirada limpia y corazón bueno para que el Señor te mire y te elija. Te invite a entrar en la barca con Él y te haga pescador, te haga catequista, te haga cristiano, te haga buena gente. No puede haber un catequista mala gente, mal corazón. Envidioso, celoso, chismoso, pretencioso, mete cuentos, se pelea con los compañeros, no quiere hacer coordinación, habla mal del párroco. Terrible, pues un catequista así. ¿Para qué enemigo si tienes dentro? ¿Ves? En cambio, con un corazón libre, que sabe que es pecador y que comparte la vida con los demás. Hoy contar esto a un viejo obispo y lo cuento, ¿no? Dicen que cuando fueron los obispos al Concilio Vaticano II, estaban allí en la Basílica de San Pedro, te imaginas dos mil obispos. Pero en un momento dado el Papa era Juan XXIII, como para cambiar la atención, dijo, "Bueno, yo quiero que se vayan presentando las delegaciones de los obispos del mundo." Y les tocó a los nuestros. Seguramente habrá sido el Cardenal Carlos María de la Torre. Dice que él se puso de pie y les dijo a todos, incluidos al Papa, yo soy un obispo de un pequeño país que se llama Ecuador, donde el 99% somos católicos. Cuando apenas dijo eso, dice que los dos mil padres obispos comenzaron a aplaudir, pero así terrible, terrible, terrible. Y el cardenal nuestro dijo: ¿Esto es qué les pasa? Y hasta regresó a ver por si acaso el Papa se iba o entraba, ¿no? Entonces él esperó que bajaran el tono de los aplausos. Y dijo, repito por si acaso, parece que no me entendieron. Yo soy un obispo de un pequeño país que se llama Ecuador, en América del Sur, donde el 99% somos católicos. Y otra vez el aplauso así. ¿Qué les pasa a estos? Entonces, ¿y por qué me aplauden? Entonces, un obispo por allá alza la mano y le dice: Eminencia, si sí, en el Ecuador el 99% son católicos, el Ecuador tiene que ser el cielo, pues. Ahí no habrá ladrones ni policía, habrá ya una hermosura. Tiene que ser el cielo, pues. Pobrecito, ¿no? El cardenal ecuatoriano. Dijo, a ver, hermanos, perdón, perdón. El 99% son bautizados. Católicos de verdad no sabemos. <laughs> Ese es el problema, hermanos. Somos católicos de boca, no de apellido. Cuando nos conviene Esa es la crisis más terrible Jesucristo no ha llenado nuestra vida Dice el Papa Si Jesucristo llenó nuestra vida Eso es lo más grande que nos puede pasar Porque si te encontrases con Él No te puedes callar Cuando uno encuentra a un amigo Es feliz de presentarlo pues No puedes ser tú Admirador de Jesús Ni siquiera fanático No, 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 ni peor hincha o conocido nomás, tienes que ser discípulo, hermano, cercano, convertido de corazón, en camino de conversión continua. Bien, antes dije alcen la mano a los pecadores, ahora digo, alcen la mano a los santos. Alza nomás, no tengas vergüenza, aunque seas pillo, ¿no? ya. por eso es el intento de que seas santo. En ese camino estamos, hacia allá vamos, ese es el ideal, la utopía. Pero no es que yo santo que va, pues no, ni llego, ¿no? Inténtalo. Y la santidad significa cada día encontrarse con Jesucristo. En la oración, en la meditación de la palabra. ¿Tienes tú la Biblia? Por si acaso, ¿no? ¿Y cómo es tu Biblia nuevecita? ¿Está gastada? ¿Bastante? Qué bueno, ojalá no. Tiene que estar así, porque tiene que ser el Evangelio que lo vas meditando cada día. Y luego tienes que ponerlo por obra. Pues. No tendría que preguntarte, ¿eres cristiano? Tendría que decir, no se me notará. Pues. Si tengo crucita, ve. No, no, no por la crucita. No por la cara de borrego degollado que pones en la misa, no así. No, no, no. No, no. Sino por tu estilo de vida. Por tu corazón, por tu manera de ser. Catequista siempre. No cuando das clase a los niños. Catequista en tu casa. Si no tu mamá decís, ya me tiene cansado con la parroquia. Solo allá anda metido. ¿Qué te enrabes en la parroquia? Cuando tendría que decir, mijito, andate a la parroquia porque cuando vas allá regresas racionalito. Vienes buena gente. Chévere. Ve. Pero en cambio, ves. Porque ahí se tiene que notar en el estilo de vida. En el colegio, en la universidad. Párrocos pidan la libreta de calificaciones para que sean catequistas. Si no tienes 20 sobre 20, no puedes ser catequista, eres un vago, sin vergüenza. ¿No? Un día vienen unos niños y me dicen a mí, padrecito, tenemos un problema. ¿Qué problema tiene? Nuestro catequista está chumado ahí en el parque botado ¿Qué hacemos? Le vamos a traer acá a la parroquia, que nadie le vea, porque nos da vergüenza, pobrecito. Bueno, pues fue lindo, ¿no? Porque es eso, sabes que eres frágil y que te puedes equivocar, y que un día puedes meter las cuatro, ¿no? Pero lo importante será que siempre intentes mirar. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa con nuestro pueblo? ¿Qué pasa con la iglesia? De pronto hemos sido bautizados, hemos recibido los sacramentos, pero no hemos sido suficientemente evangelizados. Por eso lo que les han dicho antes y lo dirán después los otros hermanos, necesitamos emprender la tarea de evangelización. Eso es antes de la catequesis. El anuncio del querigma, donde te apasionas por Jesucristo, donde te ilusionas con Él y después le vas conociendo. Porque la catequesis es la educación progresiva de la fe. Pero si antes no le, no le has presentado y no te has comunicado con Él, pues ¿para qué? Nadie ama lo que no conoce. ¿Cuánto tiempito haces de oración? Alcen a mano los que hacen cinco horas al día de oración. Ni las madres. Fue barbaridad. <laughs> bueno, una hora. Véale al día al lado para que le tome el tiempo. Ya. Bueno, ¿ves? Porque de eso depende. Les decía el padre en delante: ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método? ¿Ah? contemplar decía no es cierto verdad Eso. lo que dicen los dominicos hay que contemplar para luego predicar sino que hablas que predicas bueno ahí está un poco la raíz de la crisis verdad necesitamos evangelizarnos y la catequesis tiene que volverse primero evangelizadora para que luego sea educación progresiva de la fe Yo tenía escrito lo que les iba a decir, pero bueno, aunque sea, les dejo después. Pero comento más bien así, ¿no? Un día, un muchacho que andaba sin trabajo fue a buscar trabajo, ¿no? Y cuando uno está sin trabajo, dice que le den un trabajo de qué? De lo que quiera. Claro, lo que quiera. Entonces le dijeron, vea, en la fábrica de Coca-Cola necesitan trabajadores. Y se fue allá. Y le dijeron, vea, ¿a usted le vamos a diestrar? para que usted tenga suficientes motivaciones y convencido, que quien hable con usted tome Coca-Cola. Entonces le prepararon. Y este hombre aprendió unas técnicas tan lindas, pero así que convencía. Hablaba con alguien y esa persona dos minutos después iba a comprarse una Coca-Cola. Y así trabajaba y le pagaban bien porque hacía bien su oficio. Pero cuando él llegaba a la noche cansado a la casa, abría la refrigeradora y se tomaba una fruta. Cuidado seas tú, vendedor de Coca-Cola. Catequista de día y de noche, lo que quiera. Porque si no estás convencido, perdón la barbaridad que voy a decir, del producto que vendes, si no tú mismo consumes, no puedes anunciarlo. Entonces mira el reto, cómo tendrá que ser allí. Y eso nos toca a todos. Nos toca a los obispos. Pobrecitos los obispos, no tan lindos. Ahí está vea mamitico el señor obispo de Guaranda, pobrecito. Damos un aplauso, ¿no? Que es un gran obispo, gran gente, ¿no? Y así cada uno de los padrecitos, ¿no? Vea, el padre Juan Carlos es medio racionalito, el padre Mauro también. Y así sus párrocos, ¿no? Qué bueno, vea. Y por lo tanto ahí tiene usted para orar por ellos. Porque tenemos que ser nosotros los primeros en ser testigos de Jesucristo y convertirnos cada día. Por eso, para solucionar la crisis, dice el Papa, que tenemos que hacer una conversión pastoral. Repita: conversión pastoral. ¿Qué es conversión? En griego se dice, los padres son profesores, ¿no? Se dice metanoia. No sé si te ha pasado a ti alguna vez que por el apuro y como es medio oscuro te pones un saco y cuando sales alguien te dice oye qué te pasó qué mira cómo te has puesto el saco al revés y uno con vergüenza tiene que sacarse y ponerse al derecho eso eso necesitamos eso de pronto estamos al revésados necesitamos ¿ve? o de pronto ni te das cuenta y te pones una media de un color y otra de otra y nadie se da cuenta, pero tú te das cuenta y empiezas a esconder los pies y todo el mundo se da cuenta, ¿no? Ya, entonces revisarnos y estamos en cuaresma. ¿Qué te dijeron el día de la ceniza? ¿Qué te dijeron? Conviértete y cree en el Evangelio. O la otra frase que también es bonita, ¿no? Acuérdate. Eso. Y en eso te convertirás. Bueno, pues a mí, pobre, me hicieron obispo castrense hace tres, hace tres años, ¿no? Hoy ya soy obispo, yo hace diez, fui obispo auxiliar en Quito ocho años. Y hace tres años me mandaron con los militares. Me costó la obediencia, ni saben ustedes. Pero bueno, yo fui el miércoles de ceniza al colegio militar. Habían dos mil militares. Y mientras la misa digo yo, ¿y ahora cómo pongo solito ceniza estos dos mil? Pues, y estaba en esa preocupación. Bueno. Y uno va pensando, pensando y diosito pacte ilumina algo. Estaban en primera fila seis generales. Entonces yo al cadete que me ayudaba le digo: Un favor, necesito seis platitos. ¿Qué? Platos, seis platos. Seis platos. Platos de qué? De esos chiquitos de, de café. Se fue y regresa. Dice mi coronel que para qué. Tráeme los platos. No te consulto nada. Ya tráeme los platos. Así son los militares. No tienes que explicarlo. Nada. No, no. Bueno, y entonces me trae eso y yo, la ceniza que tenía, pongo en seis platos. Y digo, bueno, pues ahora cómo pongo ceniza, entonces voy a pedirles a los señores generales que tengan la bondad de ayudarme a poner ceniza. Dice el comandante general, no, padrecito, no, sean mis manos pecadoras. ¿Cómo voy a poner yo ceniza? No importa, vengan, vengan. Bueno, les dice pasar a los seis. Dije, a ver, les voy a bendecir las manos para que queden las manos. Y les digo, entonces les invito a que ustedes pongan ceniza conmigo. Ya, y yo para explicarles, les digo: digo al comandante general, venga usted, verá, usted me va a poner la ceniza a mí, va a mojar con su dedo pulgar la ceniza y me va a hacer una cruz. Y me va a decir: Conviértete y cree en el Evangelio. Y me dice el bandido: Conviértete en qué? <laughs> Ay, gracias, eso tiene razón, tiene razón, tiene razón. Bueno, al final coge, hace así, y me hace una cruz así y así. ¿Te imaginas? Todos se rieron como ustedes y yo casi me pongo molesto. Pero yo dije, lo digo, muy bien, así como me ha hecho el comandante general a mí, a toditos les van a hacer lo mismo. Bueno, entonces, listo, vamos. Y me dice... A ver, padre, repítanos, ¿qué es lo que tenemos que decir? Conviértete y te cree en el Evangelio. Y otro general me dice, ¿usted cree que todos estos militares guambras aquí van a entender? Estos no entienden nada. Más bien, como nosotros les conocemos, deje que cada uno le diga lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, cada uno. Entonces yo les oía que le decían, ¿no? No serás borracho, no serás sinvergüenza. ¿no? Ellos les conocían, ¿ve? Ellos les conocían. Y chévere quedó eso, ¿no? Pero lo más lindo fue cuando uno de ellos le dijo a uno, portaráste bien. Y el bandido le dijo, vos también. Pues <laughs> Porque si no, no es que los otros, yo también. Y eso es la conversión pastoral. Revisar cómo estamos, qué hacemos. A lo mejor eres catequista viejo, años y años. A lo mejor muchos muchachos les has formado, ya están langarotes. De pronto en la calle te encuentras y dice, usted fue mi catequista y ya le ves más viejo que tú, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué pasó con ellos? Tú preparas 100, doscientos jóvenes, la confirmación, luego de la confirmación llamas la siguiente semana, ¿cuántos se regresan? Tenás, ¿no? Ya se graduaron de cristianos. ¿Claro? Los papás dicen no, ya está bautizado. Hecho la primera comunión, confirmado. Solo basta que le casen nomás, ya está. Ya no vuelve. Pues. Y no es eso, ve. La catequesis no es para los niños, para los jóvenes, es para todos, también para nosotros. Necesitamos educarnos en la fe. No es que ya sabemos nada o sabemos todo. Yo soy catequista, ya pues a mí nadie me tiene que enseñar nada. No, no, no. También los sacerdotes necesitamos ser catequizados y los obispos también y el Papa también es educación progresiva en la fe. Por eso es una invitación a ver cómo estamos en nuestra vida, cuál es la crisis que tenemos, por qué nos hemos desolucionado, por qué la gente no va a la parroquia, por qué la gente se despechó por culpa del cura, a lo mejor porque es pillo y bandido y cobra, está bien, pero a lo mejor tú eres cómplice de lo mismo si haces lo mismo. Un día yo estaba confirmando, verá. Y le pedí a uno de los jóvenes que me acompañaba que regalara una estampita a los muchachos que confirmaba. Y yo noté que medio discutió con alguien y dice: Ya me quedé yo preocupado. Entonces, cuando terminé la conversación, le digo: ¿Qué pasó? Dices que el padrino también quería la estampita. Y yo le dije que no, porque solamente era para los que se confirmaban. Y ese padrino me dijo una cosa fea. Pero si a este cura le vamos a dar 30 dólares por cada niño, pues, porque la madre directora y los catequistas pidieron 60 dólares para la confirmación, 10 para la vela, 5 para los músicos, 10 dólares para la comida del obispo y lo demás para darle un sobre. ¿Te imaginas? Pillos, bandidos, ladrones, aprovechadores. Claro, negociantes. Mamá mía. No hagas de eso, no hagas de eso. Pero la gente se queja. Pues. ¿Cuánto vale un bautismo? ¿Cuánto vale una confirmación? ¿Cuánto vale? Ahora se han inventado hasta unas velas rojas para la confirmación. ¿Cuánto nos hemos dicho que hay que tener velas rojas para la confirmación? Y una cinta roja. ¿Cuánto hemos dicho? Pues, que a la gente le importa más la vela, el vestido, el trapo en la cabeza que el corazón convertido. Si eso no nos convertimos, hermanos, seguimos en lo mismo. Entonces era desde allí. No cuidado que vayas a hablar ya al párroco. No, 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 no te estoy diciendo eso. Verás. ¿Ya? Ojalá tú también pienses y con cariño tienes que decir las cosas. Pues si no, la gente dice, en todos los lugares era así. El domingo yo fui al cementerio con mis hermanos a visitar la tumba de mi mamita y delante del cementerio, bueno, ya van a darse cuenta dónde que es, pero total es que veo yo un montón de gente con payasos y bailando y con el niñito Jesús. Segundo domingo de cuaresma y había misa de niño con villancicos. ¿Qué es esto? ¿Se podrá hacer eso? ¿Ves? Y así hacemos cosas. Que la gente nos dice, póngase en diacordia entre ustedes. En una parroquia dicen una cosa, en la otra dicen otra. Y no puede ser eso, porque nos desacreditamos. Perdón todas estas cosas, pero sí es un poquito para decir, a ver, la crisis es grande, mundial, la crisis hay problemas, el cambio de época, todo el problema del neoliberalismo y la globalización, todo eso, todo eso sí es verdad. Pero nosotros, cada uno en nuestro mundo, en nuestro medio. Ya estoy pasado. Bueno, leo algo de lo que traía. El tema que se ha designado es llamados a superar la crisis en la transmisión de la fe. Ustedes tienen el texto del CELAN en ese folletito donde leemos, en el cambio de época que vivimos, la continuidad de tradiciones sufre una ruptura. Nuestras raíces familiares, sociales, históricas, religiosas y culturales, cuando se encuentran en situaciones nuevas, nos provocan crisis y ponen en jaque nuestra debilidad. Corremos el riesgo de perder nuestros referentes vitales y de no transmitirlos a las nuevas generaciones. Al leer este texto, recordaba las palabras del Papa Francisco cuando estuvo en el Ecuador. ¿Se acuerdan? Algunos estuvieron en ese hermoso encuentro en el Quinche. Se dirigía a los sacerdotes, a los religiosos, a los seminaristas, pero en definitiva a todos. Cuando decía: Este pueblo, ¿te acuerdas?, tiene algo especial. Porque pide la bendición desde la guagua, decía, ¿no? Pero era lindo porque tienes algo especial de haber sido consagrado al corazón de Cristo. Qué bonito, ¿no? Pero decía el Papa: no te olvides de la fe que tenía tu abuela y tu madre. Es decir, no te olvides de tu historia, donde te sacaron. No te olvides de tus raíces. Yo no creo que les ofendo a ninguno de ustedes, porque yo sí. Todos venimos de familias muy sencillas, muy pobres, muy humildes muchos pelucones catequistas no hay no pero bueno pero todos venimos así cómo era nuestra casa la fe que aprendimos de quién aprendimos los papás de la casa y aunque después vayas al colegio a la universidad y te hagan lo que sea pues es en la casa y tienes que acordarte de esa fe de tus viejos de lo grandes que son o si sea, están en el cielo siguen siendo grandes para ti que te formaron en una fe sencillita no había microondas, no había refrigeradora, no había televisor grandote, pero había cariño, había fe, había amor. Y esa fe nos transmitieron. No te olvides de dónde te sacaron. Efectivamente existen cambios de época, pero sabemos que el Evangelio es el mismo en todas las épocas. Precisamente el desafío está en el tipo de lenguaje que usamos para transmitir el Evangelio. Indudablemente es el lenguaje del amor de Dios que se aprende en casa, es único. Y se lleva en el corazón toda la vida y es lo que se transmite a las generaciones futuras. En el terreno religioso, las instituciones encargadas de transmitir la herencia espiritual han sufrido cambios que dificultan ese traspaso. ¿Ve? Por ejemplo, la parroquia ha dejado de ser el lugar geográfico donde las personas viven su fe. Difícilmente podemos encontrar comunidades solamente constituidas. Unos viven aquí, pero se van a otro lado, ¿verdad? Y así lo encontramos ahí. La escuela católica. No siempre consigue facilitar el diálogo que le es propio. Estuvimos los padres de la directiva de la conferencia con un personaje muy alto de la nación y nos dijo: Yo sí soy católico, pero ya no voy a misa, porque me hicieron tantas misas oír cuando era guagua que ustedes me deben todavía. <laughs> y has oído de muchos que dicen así, ¿no? no, no. Yo tenía ganas de decirle, pero sí come todos los días. Pero es así, la gente se quedó con esa imagen. Y en la escuela, a veces, claro, el cura de religión nomás es. La materia de religión, que era recién. Y a veces en las escuelas y en los colegios, el profesor o instructor de religión, quien era la monjita más viejita, porque para física sí tenía que haber un pH, ¿no? Pero para religión nomás es. Ah, total. Y bueno, mira ahí, tenemos un problema. La escuela católica. Los movimientos eclesiales, que son una bendición, ¿verdad? Cuidado que seas más carismático, más del Juan 23, más de la religión de María, que católico. Padrecito, ¿usted es carismático? Entonces no entiendes. No, no, no. Ojalá que un movimiento te llene el corazón, pero no te univile, que te olvides de Dios y de ser católico, cristiano, de la iglesia. Son una bendición, pero hay que que cada movimiento sea también con un seguimiento que hay que hacer, ¿no? Los padres a veces han delegado la responsabilidad de educar en la fe a los abuelos, a otros familiares, a la parroquia, te mandan al niño obligado al catecismo y peor a la confirmación, y ahí nos tocará hacer un cambio de encuentro de dignidad. La catequesis dirigida a los adultos es de un indeficiente. Como decía, necesitamos una catequesis para todos, porque a veces solamente hacemos catequesis presacamental de los sacramentos de iniciación y allí cuánto camino nos falta hacer. Y aunque decimos dos años, a veces se van quedando muchos vacíos, las catequesis piratas que te preparan en... Pero tengo que contarles yo, y me da vergüenza, pero así me tocó a mí, ¿verdad? Yo era párroco y en la parroquia exigíamos todo el itinerario. Pero cuando me hicieron obispo castrense, imagínate, me toca ir a confirmar. A los conscriptos. Y me dicen: tiene que hacer, Monseñor, bautismo, confirmación y primera comunión en una sola celebración. La conscripción antes era obligatoria, ahora no, ahora dura seis meses, y durante cuatro meses les tienen corriendo por todos los cuarteles. Solo dos meses tienes en un lugar quieto. Entonces tienes dos meses para prepararles. Y digo, Dios mío, pero cómo vamos a preparar en dos meses me dicen a mí, si usted no hace esto, se quedan sin nada. Bueno, entonces yo, hagamos algo. Entonces digo, las monjitas, monjitas son tenaces, ¿no? De mañana y tarde catecismo a los militares, ¿no? De rodillas les ellas, ¿no? Bueno, pero se me ocurrió a mí, haciendo gracia, ¿no? Por el año de la misericordia, yo mandé a publicar 50.000 evangelios de San Lucas. Y dije, decreto del obispo. El que quiera confirmarse, bautizarse hacer la primera comunión, tiene que saberse de memoria el Evangelio de San Lucas. Si no, no puede. Oye, tenaz, me encuentro ahí un cosco que me dice: Monseñor, en el capítulo 15 de San Lucas, ¿no es cierto? La parábola, y pero digo: ¿Y este cómo sabe? Es que usted mismo me aprendió a aprenderse de memoria. Oiga, qué bueno, ve. Ojalá te aprendas de memoria el catecismo. Tú dices a veces, estos hermanos evangélicos, cristianidad no. Vea, ¿dónde dice que Dios es amor? Capítulo 4, versículo 5, primera de Juan. uy este cómo sabe? Porque se aprendió, pues. Porque repitió 50 veces la misma frase. Bueno, tendríamos que aprender más del Evangelio. Bueno, y me tocó así, ¿no? Y prepararles en lo básico. Imagínate. Claro que un día me pasó una cosa terrible. 200. Bautismo, primera comunión y confirmación. Al final, se acerca uno y me dice: Padrecito, tengo un problema. Sí, digo, ¿qué pasó? Y si usted me puso el aceitito y me dio el pancito que es Jesús, pero no me puso el agüita. ¿Te imaginas? No estaba bautizado. Y le digo yo, ¿y ese rato dónde estabas? Es que mi coronel me llamó. Entonces tuve que decir al coronel: no me llame a la gente el rato de la celebración. Entonces, ¿vale o no vale la confirmación y la primera comunión? ¿Mm? Si sí, vale, hay que hacerle sanación en raíz. No, pues no es cierto, sin bautismo. Pues no, no, es ¿verdad? Pregúntale a de lado si está bautizado porque no le pusieron agüita a lo mejor. Bueno, perdón. Por lo tanto necesitamos una metodología nueva, ¿verdad? No, una metodología nueva de. Conversión. Si sí necesitamos las verdades grandes y el catecismo, pero necesitamos ante todo que se apasionen por Jesucristo. Nosotros cada uno. Los catequistas son grande bendición, han privilegiado el uso y la dependencia de los subsidios que les proporcionamos. Hay una conferencia episcopal, siempre estamos empeñados. La formación de los catequistas, cómo tiene que haber todo un camino. Luego les dejo las hojitas, perdón que estoy saltando así, ¿no? Pero para que ustedes puedan formarse y una formación permanente me acuerdo teníamos antes los niveles verdad que se hacía el nivel A el nivel B y alguien me decía no padre yo ya hice todo el alfabeto ya ya no hay queda más ni otro nivel no no siempre tienes que y los sacerdotes igual hablamos de la formación permanente y de los obispos no por eso hoy que estamos en este primer día del método elegido para el encuentro contemplar, les invito a mirar con ojos de discípulos para que en el último día proponer y comprometernos podamos aportar orientaciones que nos ayuden como pastores a vivir nuestra catequesis. Les dejo las hojitas para que les den. Termino con una cosa. Dicen que un señor tenía una finca y le encantaba invitar a la gente a la finca. Y les brindaba un almuerzo extraordinario, ¿no? Un banquete. Y tenía en la mitad de la finca un lago. Y al final del almuerzo decía: A ver, invitados, si alguien es capaz de lanzarse nadando, cruzarse el lago nadando desde la una orilla a la otra, yo le ofrezco uno de los dos, tres premios: un millón de dólares, la mitad de la finca o a mi hija como novia. ¿Cuáles son los premios? Un millón de dólares, la mitad de la finca o la hija. Pero hay un problema nomás. El lago tiene cocodrilos. Bueno, total es que él pasó tiempo y así cada vez que iba alguien, cada vez que iba un grupo, les hacía lo mismo. Si alguien se cruza, ¿cómo es? De la una orilla a la otra. Le damos uno de los tres premios. ¿Cuáles eran? La segunda, la mitad de la finca. Bueno, cuando un día mientras estaba explicando se oyó ¡pá! un lanzado al agua y desesperado todo el mundo mirando lo que pasaba y los cocodrilos atrás, atrás y con las justas llegó al otro lado. ¡Bravo todo el mundo! Ven acá, le dice el dueño. ¿Qué quieres? ¿El millón de dólares? No. ¿Qué quieres? ¿La mitad de la finca? Tampoco. Entonces, a mi hija, no. ¿Qué quieres entonces? Saber quién me empujó. Bueno, esa es la misión del catequista. En esa finca, que es la iglesia, estás tú. Y Jesús te impide que vayas cruzando de un lado, de la orilla a la otra. A veces en la barca, a veces nadando. Y hay muchos cocodrilos, seguro. Y tienes que lanzarte, porque si no te lanzas, el Espíritu Santo te empuja. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Los obispos de la